todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os tengo por aquí el top número 5 de los mejores tiradores para el solo Q. Al menos es lo que llevamos de inicio de Season 31. Así que bueno, vamos a tocar a todos estos tiradores. A ver, tocar en el sentido literal, no figurado, ¿vale? Bueno, vamos a tocar a los tiradores, al menos que consideramos aquí mejores para el solo Q, las distintas explicaciones y todo ese tipo de cositas, ¿vale? Así que bueno, chicos, sin más dilación, no quiero que el vídeo se me alargue demasiado, quiero que todo vaya fluido y que tengáis un todopoderoso entrada de año 2024, donde algunos seguirán siendo épicos y otros podrán llegar a mítico inmortal. Bueno, si tuviéramos un top número 6, tendríamos a Ixia. Sí, la todopoderosísima Ixia. Una tiradora que la verdad es que está muy infravalorada, bajo mi punto de vista. Está bastante infravalorada y no debería de estarlo. Y os explico ahora por qué. Ixia sí que es cierto que es una tiradora que no tiene uno de los mejores earlys de todo el juego. No tiene muy buen daño en los primeros compases de partida. La movilidad un poquito complicada, sufre un poquito, digamos, de lo que, bueno, vaya, joder, vaya reventada, la pega el moreno. Sufre un poquito, digamos, de lo que sufre a lo mejor Moskov, que no tiene demasiada movilidad. Las Lailas tampoco tiene demasiada movilidad, pero Ixia tiene una cosa muy tocha, que es la ultimate, que es lo que la diferencia, desde luego, del resto de tiradores. Ixia es un, entre comillas, blanco fácil, pero el escalado que tiene es mortal. El escalado que tiene Ixia junto a su ultimate puede permitirte tanto asediar bases enemigas de manera muy dura como defender la base. Y aquí es al punto al que quiero llegar. Normalmente las partidas de este, ya sabéis que este, estos top lo hago sobre todo para los que aspiráis a subir a rangos como, como mítico inmortal y demás, y estáis pues por ahí rondando por mítico, honorario, a mediados, a finales de temporada y queréis llegar a inmortal, pues más o menos este top es para vosotros. Entonces, en esta clase de elos, normalmente, los que os mantenéis en esta clase de elos, se suelen, os soléis tener partidas, y más especialmente en solo Q, que se alargan demasiado porque los jugadores no saben cerrarlas, y más en solo Q. Entonces, ¿qué es lo que te proporciona Ixia? Ixia te proporciona que aunque no hayas tenido muy buen early, puedas defender muy bien las torres, incluso cuando vienen los enemigos. Entonces, si tienes un buen posicionamiento y tiras una buena ultimate, con que tengas un buen posicionamiento, como acabo de comentar, y pegues desde atrás, puedes defender tu base al tope. Y a veces, incluso remontar las partidas a partir de una buena ultimate desde tu base, tirar todo por el medio y remontar la partida. Entonces, sí que es cierto que Ixia sufre mucho en cuanto a movilidad, pero en cuanto a escalado y en cuanto a la ultimate, es una ultimate de mucho área que puede hacer un daño implacable prácticamente en objetivos neutrales y que te puede aportar muchas preciosas remontadas. Sí que es cierto que, evidentemente, en elos más altos, sacar una Ixia muy de primeras te la revientan fácil. Te sacan un pick-off y a tomar por culo la Ixia, ¿no? O un show o algo así, pum, te la sacan y a tomar por culo. Pero lo que os digo, para el solo Q y para elos medios, sirve muy bien por eso, porque la gente no le carbura mucho y si te posicionas bien, puedes reventarlo fácil. Así que, chicos, pasamos al top número 5, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, en el top número 5 os traigo por aquí al todopoderosísimo Cleansito. Cleansito, Cleansito, Cleansito. Uno de los héroes, bajo mi punto de vista, bastante infravalorados, bastante infravalorados de todo el meta. ¿Por qué? Clint, a mi punto de vista, bueno, a mi punto de vista no, que lo tiene, tiene un early on increíblemente bueno. De hecho, tiene de los mejores early ons de todo el juego. De hecho, es más, es el único que puede enfrentar a un top más elevado que veremos dentro de este top, ¿vale? Y bueno, ahora luego lo comentamos, pero es el único que le puede hacer un 1 a 1 equiparable en los primeros minutos de partida, ¿no? Y bueno, clean, sencillito de manejar, tiene movilidad, tiene capacidad de rutear, puede reventar torres, si no me equivoco era con la, pegando ultimate básico, las torres las podía reventar incluso fuera de rango. Y bueno, como estáis viendo ahí, está haciendo mierda la carry, evidentemente. Pam, 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 un par de disparitos, le pega un flicker, pero chaval, no puedes contra él. Por cierto, tiene la bandera peruana, hostia, un clip top global peruano. En fin,
Entonces, Clincito, continuamos con él. Tiene movilidad, tiene mucho Air León. Tiene. La verdad es que no me parece tan mal sostenido. Quiero decir, no es como quizás algún otro. Alguna otra clase de héroes que empieza muy bien en Early, pero luego decaen. Hablemos rollo de un Martis, aunque no tiene nada que ver, pero bueno. Clint, sin embargo, a lo largo del game puede seguir haciendo bastante daño, incluso en el late game, que es donde, en teoría, pierde bastante. Digamos, potencial respecto a otros tiradores. Cosa que en realidad los tiradores de escalado, hay otros tiradores de escalado que en late son más eficientes que Kling, pero no pierde tanto Kling, no es que se quede tan atrás, no es que se quede tan inútil. Por ejemplo, un Martis en cuanto a daño en early on muy bien, pero luego en late decae por completo su daño. Pero por ejemplo, un héroe como Kling no le suele pasar tanto esto. Digamos que es un poquito más sostenido, ¿no? Entonces pues eso, fácil de manejar, tiene buen sustain. Bueno, buen sustain, hay que meterle una batalla sin fin de por media, pero bueno, tiene un buen daño crítico, increíble, es muy abusivo en la fase de líneas, en los primeros minutos, movilidad, yo qué sé, para mí tiene el pack completo, y además es uno de los que más recomiendo para aquellos que os queráis introducir en el rol de tirador, es uno que os recomiendo bastante para que empecéis y no empecéis por otros tiradores que son bastante más complicados, ¿no? Así que bueno, Clint, top número 5, pasamos al top número 4, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, en el top número 3 tendríamos nada más y nada menos que a la todopoderosísima Beatrix. Beatrix, Beatrix, Beatrix. Bueno, esa es la pronunciación que le dan los gringos, ¿no? Bueno, no es para menos, en fin. La todopoderosísima Beatrix, ¿por qué chicos? Muy sencillo, sigue siendo, la verdad es que está mucho mejor de lo que parece, en el sentido de que hay mucha gente que, digamos, ya no juega Beatrix, digamos que se le da mucha preferencia desde el mundial a otros que mencionaremos más adelante, pero no, Beatrix para mí sigue siendo, de hecho, la tiradora más versátil que existe, con toda la gran cantidad de armas y cambios de armas que tiene, movilidad, asedio, metralletas, en fin, tiene mucho AOE también. También te puede deletear con el rifle de precisión. Tiene muchísimas cosas Beatrix que puede utilizar en contra de un enemigo. Entonces, la verdad es que no comprendo muy bien por qué no se está utilizando tantos. En el M4 era muy popular, pero luego, no sé, le metieron un par de nerfs y como que la gente ya dejó de jugarla. Ahora es necesario, eso sí, tener el filo desesperante para empezar a hacer cositas, pero no sé, yo creo que Beatrix está bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, en teoría no, pero seguimos. Bajo mi punto de vista, creo que está increíblemente bien, es muy versátil, lo que sí que es cierto que la dejo en el 4 porque considero que es más complicada de manejar que otros tiradores, por el tema de que un jugador tiene que saber cuándo utilizar un arma, cuándo utilizar otra, cuándo utilizar un rifle de precisión, cuándo utilizar una escopeta. No suele ser muy común la escopeta, normalmente lo más, entre comillas, utilizado suele ser metralletas y lanzamisiles, ¿no? Suele ser lo más común, ¿no? Pero muchos jugadores, pues digamos que dicen, no, yo solamente utilizo dos cosas, que esto me pasa muchas veces de encontrar tiradores que dicen, no, yo solamente utilizo este arma y este arma, de las otras ni me hables, no las utilizo, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí está la complicación de Beatrix y de cómo encarar el escalado. Cómo encarar el escalado también es otra cosa súper importante, ¿no? Pero quitando eso, Beatrix para mí es de los tiradores la más completa que hay, por la gran versatilidad que tiene. Lo único que eso, la dificultad echa para atrás. Por lo demás, para el solo Q, ya depende todo de la habilidad del jugador. Este es el único pick, diría, de todos los que vamos a comentar, junto al último, el top 1, que diría que tiene un poquito más que ver la habilidad del jugador, o que es un poco más relevante, o que tienes un plus más. Pero que bueno, no quiere decir que esté mal por ello. Bueno, Beatrix, 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 la dejamos aquí en el top número 4. A ver si le empiezan a dar otra vez la relevancia que, bajo mi punto de vista, siempre ha tenido. Y nada chicos, pasamos al top número 3, número 2 y número 1. Medalla de bronce, media plata y media de oro. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, pasamos por aquí al top número 3, medalla de bronce para Bruninchi, el dios de los, no sé, de los Neymars, no lo sé. En fin, Brunito, chicos, vamos al lío, vamos a ello. Un héroe que la verdad, después de el gran mega buff
junto con alguna cosilla que le hicieron hace meses, hace bastantes meses en realidad, lo volvió a subir al meta. Sí que es cierto que le han caído nerfs en los últimos parches, pero ni por esas diría que Bruno está mucho menos acabado. Sigue siendo uno de los tiradores más efectivos, tanto a nivel de solo Q como a nivel del 5Q. Sigue siendo muy efectivo el Bruninchi, muy pero que muy 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 efectivo. Ojo que te engancha, chaval. Sigue siendo muy efectivo, tiene un critical rate de la hostia, sigue teniendo un critical rate de la hostia. Tiene movilidad, tiene una ultimate en área que es bastante, bastante sencilla. Hostia, vaya troleada, ahora no tenía ultimate. Sigue teniendo una ultimate que, en fin, al fin y al cabo, funciona sola. Simplemente, pum, pegas una ultimate y a volar. O sea, pulsas la ultimate y a volar, ya va rebotando entre los enemigos. Simplemente lo único que tienes que tener más en cuenta con Bruno es el tema de ir acumulando la pelota o tener siempre la pelotilla lista, saber dónde tienes que recogerla, dónde tienes que moverte, la segunda habilidad también para coger a veces la primera o para jugar con el CC al meterte hacia adelante contra un enemigo. Ese tipo de cosas, digamos, es lo más relevante de cara a Bruno. Por el resto, es bastante sencillo de manejar, no tiene mucho dolor de cabeza con sus mecánicas y sigue teniendo un, digamos, recorrido bastante, bastante, bastante sostenido. O sea, tiene buen early, tiene buen late y tiene buen mid-game, tiene buen todo, la verdad. Bruno es muy, 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 muy sostenido, ¿vale? Y de hecho, es más, en los últimos parches lo que hicieron fue empeorarle el early, pero el late sigue siendo igual de duro, ¿vale? Así que nada, Brunito es de los más fáciles de explicar, no tengo que enredarme mucho más. Así que nada, chicos, pasamos al top número 2, estén listos, media plata, vamos a ello. Y bueno, chicos, pasamos por aquí al top número 2, medalla de plata para el todopoderoso Brody Ozuna, 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 Ozunita, Ozunita. En fin, vamos a hablar sobre el todopoderosísimo Ozuna. Ay, 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 ay. En fin, early muy bueno. Sí que es cierto que decae un poquito en el mid, mid no tanto, decae más en el late game, pero early muy, muy bueno. De hecho, como decía antes, el único que le puede hacer, digamos, frente en el mid game, bueno, el mid game, en el early game, a nivel de daño, es Clint. Clint es el único, por eso lo comentaba antes, es el único tirador que le puede hacer frente en el early. El único, el único, el único que puede hacerlo. Bien, entonces, por el resto, la verdad es que complicadillo. Pero ¿qué tiene de bueno el todopoderoso Brody? Daño en área, con las marcas, sobre todo tener mucho, 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 muchísimo cuidado con el tema de las marcas, que es muy importante, chicos, el daño de las marcas, que hay muchos que no lo saben manejar o gestionar de la mejor de las maneras, el dañito de las marcas, o sea, tener en cuenta el daño de las marcas para, pum, luego tirar la ultimate, ¿vale? La movilidad sí que es excelente, de hecho, es más, Brody le hace counter algunos asesinos, incluso, a ver, no counter puro, pero sí que es cierto que es muy squishy para asesinos que se comen a los tiradores, por ejemplo, Fanny. Fanny se come a los tiradores, a la gran mayoría los revienta, menos que tiren un flicker para escaparse, los hace mierda. Pero Brody no, Brody, si te viene una Fanny y le haces así, le saltas en la cara y directo, la evitas. Es de los, es el único tirador, de hecho, que diría que esto más o menos lo puede hacer sin gastarse un flicker o algo así, ¿no? Quizás Beatrix con el salto o algo así, pero por el resto el único sí que le puede frenar en seco a Fanny, eso sí, es Brody. Pero bueno, una vez comentado esto, hostia, se lo han comido, a la mierda. Una vez comentado esto, chicos, la verdad es que es facilito, es otro que es facilito. Estoy poniendo cosas facilitas y con muy buen early, pero sobre todo lo que en gran parte me interesa es dejarlo en top 2 por el gran early que tiene, tan abusivo. Y que, como ya sabéis, muchas veces en las partidas, especialmente desde elo medio, el early ya determina la partida. Porque ya la gente dice, bueno, el Brody va 3-0, yo me quiero ir de esta partida, surrender, dejadme en paz, o empiezo a trolear, ¿no? Muchas veces las partidas se terminan en ese punto en el que un jugador implosiona. Y con Brody, créeme, que con que hagas una o dos jugadas buenas los primeros minutos de partida, ya los otros los tienes frustrados, ya deseando tirar el surrender, ¿no? Y bueno, aparte de esto, lo que hemos comentado, movilidad buena, early muy bueno, daño en área con las marquitas, también lo puedes utilizar la ultimate para limpiar oleadas. En fin, tiene un set de habilidades increíblemente bueno, pero eso sí, no olvidéis que en late decae en gran consideración respecto a otros tiradores. Así que bueno, después de esto pasamos al top número 1, medalla de oro, ¿estáis listos? Vamos a ello.
Bueno, chicos, en el top número 1, medalla de oro para la todopoderosísima Wangwancita. Wangwancita, Wangwanasa. ¿Por qué? Pues los motivos, bastante sencillitos. Los motivos, hasta luego, Leomor. Hasta luego, Arlot. Hasta luego. ¿Habéis visto eso? Vale, pues estos son los motivos por los que es top 1. Estos son los motivos por los que es top 1. Una ultimate en un momento adecuado, sobre el minuto 14-15, directamente Wangwan puede terminarte la partida. Así, tal cual, os lo digo. Una buena ultimate de Wangwan en un buen timing, directamente acaba la partida. Es la única tiradora, aparte de que, bueno, está super meta ahora mismo, Spermaban en Ranked. Pero bueno, hay que ponerla en top 1 porque está demasiado rota. Es que la diferencia entre Wangwan y el resto de tiradores es abismal, ¿no? Es que no hay... No podemos decir que haya ahora mismo una sola tiradora o tirador en Ranked ahora mismo que tú puedas decir, empieza muy mal, empieza 0-3, llegas al minuto 15-16 y simplemente con que haya farmeado medianamente bien, ¿vale? Con que haya farmeado medianamente bien, llegas eso al minuto 15-16, no hay ningún tirador que con el simple hecho de meter unos puntos vitales en el momento adecuado, aun yendo mal la partida, pulsando un botoncito de ultimate, desaparecen todos. No hay tirador que pueda hacer eso ahora mismo. Como mucho, el que más se le acerca ahora mismo puede ser Cloud y a nivel competitivo y que no tengan no cap o no te vayan a levantar por los aires y te vayan a partir en 30 pedazos. Quitando quizás un poco a Cloud o a Ixia, pero que son mucho más difíciles, no hay ningún tirador que te pueda hacer esto a nivel... a minuto 15-16, y cuanto más late, peor todavía. Cuanto más late, cuanto más a late te vayas, peor todavía con Wangwan. Le mete la ultimate a uno de tu equipo, desaparece todo el mundo, teamfight perdida, una línea, se acabó la partida. Solo Wangwan puede hacer actualmente eso en el meta. Solo Wangwancita. El resto ya depende más de moverse, de posicionarse bien, de que tu Roam te cubra, de... En fin, de más... Dependes de más variables. Pero Wangwan es meter una buena ultimate y se acabó la partida. Parte mala de Wangwan: hay que tener muy buenos MS. Las cosas como son, tienes que tener muy buenos MS para jugar Wangwan. Tienes que saber moverte muy bien por el mapa. Tienes que saber muy bien cuando meter la segunda para el anti-CC, que parece que no, pero meter la segunda es complicado. Tienes que saber tus límites de daño, pero mira, mira, una última y ya ha dejado al Leomor medio muerto y a la Lilia muerta. Es ridículo, es que es ridiculísimo, es ridículo, es de locos. Es de putos locos lo de la Wangwan, de verdad. Y está rotísima, lo único que eso, también, es muy baneada, suele ser muy baneada. Pero por el resto, listo, fresco, está rotísima, está simplemente rotísima. Le metéis un poquito de práctica y simplemente con que el enemigo no tenga mucho IQ y vosotros farméis medianamente bien, una ultimate, se acabó la partida. Y para jugar contra ella, pues poquitas cosas puedes hacer. Te puedes sacar un Phobeus. Efectivamente, te puedes sacar un Phobeus, pero que claro. Phobeus, ¿cuántos main Phobeus conocéis? Claro que sí, para que los que estáis viendo este vídeo lo sabéis, no hay main Phobeus por ahí. Pues ya está. Como no hay casi main Phobeus y la gente no quiere jugar Phobeus, pues casi como que no tiene counter, ¿no? A ver, se le puede medio counterar con otras cosas, con un Kaya o un pick-off así. Pero quitando eso, lo que es un counter puro que es Phobeus, pues no lo juega nadie. Entonces, pues, blanco y en botella. Y no, no es leche. Así que nada más, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de este top número 5 de mejores héroes para el Solo Q en esta Season 31. Y nada, dejadme por abajo por los comentarios qué opináis. Ya sabéis, tenéis abajo la descripción del vídeo, el canal de Discord, el de TikTok, todas esas cosas. Tenéis el cuadro rojo para suscribiros, la campanita activa de YouTube. Os aviso que cada vez que saco un vídeo, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y hasta la próxima. Yeah.